la ciudad ocupó una ubicación parcialmente diferente a la que ocupa actualmente. Quiero decir, a la que ocupa la ciudad histórica. Esa ubicación recibe distintos nombres en la historiografía, que van desde Parque Cruz Conde, Fontanar de Cabanos, Colina de los Quemados, etcétera, etcétera. Básicamente coincide con lo que hoy conocemos con el Parque Cruz Conde, una colina destacada sobre el curso del Guadalquivir que controlaba los dos vados sobre el mismo y que arranca o que tiene una ocupación que arranca, al menos que sepamos, desde aproximadamente el 2500 a.C., es decir, desde época calcolítica. Partimos de una sociedad prehistórica de tipo calcolítico en la que se trabaja fundamentalmente el cobre y posteriormente el bronce, a una sociedad que va evolucionando en el tiempo, que incorpora el hierro a partir del cambio al primer milenio antes de Cristo, que recibe las colonizaciones históricas, sobre todo la presencia de fenicios, también griegos, aunque quizás de la mano de los fenicios, que vienen buscando fundamentalmente los metales y que en esta última etapa al menos podemos calificar genéricamente de turdetana. Turdetana, que es uno de esos pueblos protohistóricos que estaban en Andalucía a la llegada de Roma y que en el caso concreto de Córdoba probablemente se inscriben en la órbita del antiguo Tartessos. Entendemos, en cualquier caso, que es una ciudad fortificada, por lo menos en el último milenio. Entendemos que es una ciudad relativamente dispersa, con un urbanismo al menos, con un urbanismo probablemente bastante disperso, es decir, no muy desarrollado, al menos en la etapa previa a la llegada de las colonizaciones, y bueno, pues con un tipo de casa que evoluciona también a lo largo del tiempo. Comienzan probablemente siendo cabañas circulares de tradición atlántica que basculan hacia el oriente de Andalucía y con influencia, tras la influencia de las colonizaciones, se introduce un nuevo concepto de urbanismo y de hábitat con base en las estructuras angulares de carácter rectangular. La información de la que disponemos sobre el mundo funerario prerromano de Córdoba hasta el día de hoy es prácticamente inexistente. La interpretación que se le puede dar a esto es muy diversa, es decir, desde que no hemos dado con el sitio justo a que los turdetanos que habitaron la Córdoba tardoantigua siguieron algún tipo de rito, quizás de influencia atlántica, que ha sido bien tipificado para otras zonas de Andalucía, sobre todo Andalucía occidental, que indican que los enterramientos, quizás por cremación, aunque no hay completa seguridad, se realizarían directamente en el río, arrojando los restos al agua e incluso realizando los rituales funerarios en el propio, sobre el propio curso del Guadalquivir en este caso. Eso explicaría que no tengamos restos materiales hasta la fecha, pero obviamente no pasa de ser una hipótesis. Hay que esperar porque es curioso que tampoco tenemos necrópolis de época orientalizante, cuando en otras zonas de Andalucía, incluso Andalucía occidental, empiezan a aparecer. Hasta donde sabemos, parece que los romanos se instalaron muy pronto junto al viejo oppidum turdetano, junto a esa Córdoba prerromana que en estos momentos debía tener probablemente, debía conocer su momento de mayor desarrollo urbanístico, aunque no conozcamos exactamente sus últimos parámetros. Esa llegada fue relativamente pacífica, esa convivencia se prolonga mucho en el tiempo. Se prolonga de hecho según, y esto ya pasamos a fuentes, en este aspecto pasamos ya a fuentes estrictamente arqueológicas, se prolonga como mínimo hasta principios del siglo I antes de Cristo. Una transición aparentemente pacífica que dice mucho de los turdetanos en cuanto a su capacidad de adaptación y de recibir nuevas influencias y también de los romanos en cuanto a la asunción de este tipo, de estos pueblos a los que integra por convencimiento, no por la fuerza.